¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Turmoil con la DLC de Hits On para el disfrute de todos vosotros. Vamos a ver a nuestro amigo Philip, al cual ya le hemos cogido cariño. Y vamos a jugar. Ahora cuesta 1000 jugar. Y me das 4000 nada más. Superior. Aquí hay que jugársela superior. Buah, la hemos ganado. La hemos ganado, chicos. Pues nada. 4000 pavitos más que nos da aquí el amigo. El que queda aquí es este que... vertido por multa. Digo, multa por vertido. No, esta gente no ha descubierto más nada. Bueno, este... no hay nadie que quiera comprar mi vasija. Tío, por 400 pavos. ¿Qué dices, Flor? Con lo caro que lo vendéis. Y yo creo que vamos a ir directamente a lo que vamos. Porque realmente lo tenemos todo comprado, según vimos. Que comience la subasta. Ahora un 10%. Cuidado, si me la juego aquí, tendríamos ya el 50. Un 10% sería gastarse hasta 60.000 según mis cálculos, ¿eh? Vamos a empezar. Vamos a ver cómo van actuando. Vale, ese tiene pasta, ¿eh? Cuidado. Y Blanche tiene muchísima pasta, ¿eh? ...66, ya me he gastado más de lo que yo decía, ¿eh? 86, para ti, chocho, pero te has quedado sin dinero. Ya la próxima subasta... la próxima subasta, pues ya tú no juegas. Badabun. Badabun, 86.000 pavos, tío, te has gastado. 86.000 pavos por un 10%. Vale, lo bueno es que aquí hay un 15, aquí hay un 10, son un 25. Con lo cual todavía el alcalde va a seguir subastando. Cuando, si yo no llego a un 50... y el que menos tenga el que menos acciones tenga de ese, los demás pujamos por las acciones de ese. Hasta que, ¿vale? Lo digo para que sepáis cómo va la cosa. Pero vamos, en principio todavía puedo pujar con el alcalde. Que si hace otro 10% ya me voy al 50. Lo que no sé si tengo que tener un 51, pero sería un 55. Y ahora si va de 10 en 10 sería un 60. Un poquito extraño. O con un 50 ya me valdría, no lo sé. Lo veremos en breves. Vámonos a subastar las tierras. A ver, yo cogí un 37. Tú cogiste un 44. Ahora se va a venir todo el mundo aquí, ¿no? Míralo. Pues yo me vine aquí arriba. A ver qué pasa. Yo probando suerte. Y ustedes gastarse los dineros. Ahora mismo soy el que más dinero tiene. Esta se ha gastado. Esta tenía un montonaco de dinero, pero se ha gastado 82.000 pavos. Y encima sigue comprando cosas. ¿Qué has comprado, chochos? No sé qué has comprado. Todavía tienes el temporizador en 2. La velocidad sí la tienes en 3. Has comprado de la velocidad. Yo no lo uso, tío. ¿Lo usamos o qué? Uy, salir del pueblo. Por poco no me voy del juego. Quería quitar esto y no se puede quitar. Pues nada, pues cava. Venga. Guaca. Rapidito y ligero. 1, 2 y 3. 1 y 2. Aquí va a haber que meter silo porque está la cosa mal. Vale, ahí he encontrado este amigo hecho ya. Vale, y esta he encontrado también cerquita, con lo cual nos va a permitir. Vamos a ver. Vale, perfecto. Venga, ahí vendiendo allí. Con los dos caballitos. Vale. Uy, están todos aquí, qué bueno, Vale, aquí está el otro. Con lo cual, desde aquí podemos sacar. Hasta aquí. Vamos a meter un par de carretas más, porque si no, no vamos a dar abasto. Habrá que ir pensando en el silo también. Porque en el momento que empieza a bajar el precio, a ver qué hacemos. Vale, este vamos a mirar por aquí. Vamos a ampliarlo un poquito para acá. ¡Uf! ¡Qué buena esa, ¡Ay, no tengo un duro! Vale, estamos vendiendo 1.09. Con 4 carros que no van ni llenos. Porque está aquí al ladito. Vale, por si baja el precio, vamos a hacer esto ya. Vale. Y ahora necesitamos taladrar desde aquí mismo, que está más cerca. No tengo dinero. Venga, 0.97 me vale.
0,93 también me vale, venga. Vale, ya aquí no, pero podríamos haber metido lo de escarbar más rápido. Vale, esto quiero que lo saquéis muy rápido. Está 0,70 al silo los cuatro. No tengo dinero. Ya que lo he encontrado. Bueno, no tengo dinero, pero yo no voy a vender a este precio, tú. Esto es un problema, nos para ahora completamente. Nos para completamente hasta que no suban uno de los sitios. Chungo. No puedo ni escanear a ver este, ni puedo nada de nada, ¿eh? Tenemos una mierda de dinero. Vamos a empezar a traer para acá carros. Vamos a empezar a traer carros para acá, porque si no... Y al loro, porque habrá que poner más carros, porque si no esto va a abusar. Venga, vende 150. Al silo. Al silo. Y al silo, vale. Seguís vendiendo 4 y 2 al silo, vale, perfecto. Vamos a ver qué has encontrado tú. Buena mancha. 1,05. No está mal el precio. Joder. Venga. A vender todos allí. Vamos, le aumentamos la velocidad de perforación. A ver si eso vale de algo. Ahora no tengo ni... La madre que me parió. Le tengo que aumentar el nivel de carga. Para que carguen más. Marzo. Venga, déjame ya. ¿Con esos cuatro carros llego a los 750? Sí, venga. ¿Y me da para intentar por lo menos llegar? No. Bueno, llegaremos un poquito. En la próxima venta. 1,16, tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos para acá. Venga, va. Venga. ¡Oh, oh! ¿Tenemos acceso por algún otro lado? ¿O no? Pues... taladrito. Y para adentro. Zahorí. Aumentamos. Y unimos. 0,90. 0,80 a los hilos. Vale, ¿qué has encontrado tú por aquí? Está aquí, la estoy viendo, no va a hacer falta. Y además, esta es la que tenemos de excavación, de excavación rápida y además de taladro. Con lo cual, bien, genial. Vale, están silbando todos, eso es buena señal, mira cómo lo había visto ahí un poquito, no sé si ustedes lo llegasteis a ver. Vale, este... No me han encontrado una, no sé si es que la otra está más para arriba o está... Vale, ahí no necesitamos taladro. Vale, lo que sí que vamos a aumentar es los tamaños de tubería. Por lo menos este a 3, este a 2, este a 2, este... Ah, me quedé sin dinero. Vale, y ahora estamos almacenando, así que poco. No podemos hacer ahora gran cosa, solamente esperar a que suba algún precio. Están muy bajos, bajísimos. Mayo, pero si empieza a subir, ahí está subiendo ya. Vale, a uno. Venga, me vale. Para que vendamos... somos 6 caballos, pues 4 caballos vendiendo aquí. Vale, y... ampliamos este. Si no, no vamos a sacar eso nunca en la vida. Y ampliamos la velocidad de los caballos. Vale, por ahora fijaros que no hemos ganado nada. Estamos invirtiendo. 1,32, ¿eh? No... poca broma, ¿eh? Poca broma. 1,33. Estoy por llevármelo todo para allá, ¿eh? Sí. Este sigue dando botes, pero yo no encuentro... Ya lo encontré. Venga, sacamos más tiparraco de esto. 1,23, vamos a seguir vendiendo.
¿Cómo que clink? Ah, que este no tenía el taladro. Este no tenía el taladro, tú. ¿Puedo entrar por aquí, por el lateral? Puedo entrar. Perfecto, tío. Venga. Mira, aquí hay otro, ¿eh? El que me ha encontrado, mira. Madre que te parió. Eso no vale, ya lo había visto yo. Vale, aumentamos esto a 3. Esto a 3. Este a 2. Este a 2. Y este a 2. Esto a 3. Estamos vendiendo una mierda, tío. Estamos vendiendo una mierda. Este a 3. Este a 2. Y es así. Vale. Estamos vendiendo una mierda, tío. No, no, se me ha ido a mi la olla ahí. Vamos a sacar un par de zahorís más. A ver qué encuentran. Y atento, por debajo de uno al silo todo, ¿eh? Estamos en julio todavía. Ya estamos por debajo de uno al silo. No parece... Si no encuentra nada... Que parece ser que no. Vamos a ver, se están rascando la cabeza los dos. Así con el bastoncito este de encontrar. Parece ser que no van a encontrar nada. Así que al silo, en cuantito suba de uno y pico, pues a venderlo. Vamos a sacarlo porque tengo carros parados lo más rápidamente posible. Para que cuando sea esa subida, pues tengamos esto a tope, a tope. Sí, no encuentran nada, se van. Así que vamos a sacarlo lo más rápido posible. Para empezar a venderlo en el momento que... No hay más nada. Podríamos buscar magma, hacer el gas. Pero bueno, yo creo que esto cabe aquí en el silo. Y en el momento en el que esté por encima de 1.10, que se pondrá. Y aquí está empezando a subir. Pues empezamos a llevar todo lo que tengamos aquí acumulado. No voy a gastarme dinero en otro silo, es decir, que ya está por encima del 0.80. Si vemos que se va a bosar, empezamos a mandar al 0.90, ya va a pasar a 1. 0.96. 0.98, empezamos a vender. Empezamos a venderlo todo. 1. Venga, a vender. Mira, esta se ha agotado también ya. 1.02. Es que si esperamos más, puede ser que empiece a bajar. Vamos a darle velocidad al juego ya. 1.01, de hecho, mira, está bajando. ¿Estamos en qué mes? En septiembre. ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? Vamos a esperar hasta 0.90. En el otro lado está subiendo. Estamos en septiembre. Podemos, todavía tenemos octubre y noviembre, vale. A los hilos. 21.000, aquí está subiendo, vamos a ver. Tenemos medio silo lleno. Medio super silo. Vale, todo esto está agotado ya, ¿eh? Ya es ver. A ver si este llega otra vez por encima de uno. Todas las carretas paraillas. Estamos en octubre, no me... Mira, este. Este se va a poner por encima de uno, pero ya. Venga, vamos a vender todo lo que haya por ahí. Que es lo que está en el silo. 0.6. Once. 12. Trece. No le quiero dar velocidad rápida, pero... 12, bajando. Vale, 11. Y queda un viajito más. Y bueno, hasta ahí llegó. Vale, no había nada. No había nada. Nos ha tocado una zona con bastante poco petróleo. Pero aún así, volvemos a ser los que más sacamos, ¿eh? Ahí queda la cosa. Cerca de 200.000 pavos. No digo nada, chicos. No digo nada.
Vamos antes que nada a la subasta de... Tengo ganas de ver el tema de... Ahora yo soy el que más dinero tiene. Un 10%, que comience la subasta. 12.000. 10% hemos hablado de 60.000, ¿no? Mira, 65.000. Si me sobrepasa, lo dejo. Para ti, picha. Ya tenemos a dos fundidos. Los dos estos lo hemos dejado fundido por comprar acciones. Bueno, vamos a ver. 20, 15 y... Uf, se está poniendo la cosa así. 20, 15 y yo un 40. Menos mal que empecé comprando las acciones al principio. Este no ha descubierto más nada. Vamos a ver a nuestro amigo de las cartas. 6. Jugar suena mucho. Superior. Vale. Inferior. Vale. Superior. Vale. Oye. Perfecto. Chamba, potra, como queramos. Este hemos dicho que no ha descubierto nada. De esta gente ya tengo todo lo que quiero. Y Anthony. A ver, ¿hay alguien que compre esto por... ¿verdad? ¿Me estáis tocando las bowling? Estáis tocando las bowlings. Bueno, pues vámonos. Que no hay otra. Vamos a la subasta de tierra. Sacamos 36. Mira, pues el de 41 sacó menos que nosotros. Vamos a hacer una locura. Yo venía aquí. Vale. ¿Me deja que me venga aquí? Venga. Mientras ellos están haciendo cine, me deja de irme. Vamos a ver. Vamos a probar. Venga, sí, comprar. Ahora he comprado de los numeritos de los caballos. Anda, anda, anda. Vámonos. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona quiero ir. Uf, qué mierda de precios. Para empezar, ¿eh? Tenía que haber visto si teníamos algún tipo de esto que nos asegurara el precio, ¿eh? Porque esto puede ser gracioso, cuando menos. 0.30 y qué coño. Me quiere putear el juego, ¿eh? What the fuck? Me quiere putear bien puteado, ¿eh? Sí, ahora voy por ti. 0.32, ¿tú te crees que esto es normal? Vamos, que es que... Es que no, 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 espérate. Un solo caballo. El otro al silo. El otro al silo, tú. Yo no voy a vender a ese precio. Y ahora... aumentamos el silo. Yo no voy a vender a ese precio, tú. Sí, no, salta, salta. Si ya hemos visto que hay. Y he vendido por empezar algo, tío, porque... O sube antes de que se me llene el silo. Tú, no, 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 al silo, al silo. ¿0.71, 0.72? 0.76, 0.77, por encima de 0.80. Venga, vamos a llevarle un caballito ya. Que podamos hacer dinero. 0.84, 0.85. 0.89. Ampliamos el silo. Buscamos otro sin dinero. 0.94, 0.95. Me harían falta más carretas. Porque si tengo que ir desde aquí hasta allí, 1.03. El problema es que por eso dejo uno en el silo. Porque si no, esto bosaría. Estamos en febrero con la tontería. Pero ahora sí me vas a dejar, ¿verdad? Eso, es que metamos otra más y la metamos aquí. Y ahora me va a dejar otra más también, ¿verdad? Venga, eso es. Y la metemos de igual manera aquí. Vale. Y ya esto empezamos ya con el... A ver qué es lo que ha encontrado este. Uf,
Está hondo de cojones. Vale, pozo petrolífero. No tenemos dinero. 107. Venga, a ver si llegamos. A ver si llegamos, porque está hondo de narices, ¿eh? Necesito 214 para llegar. Bueno, está aquí 176. Y ahora sí. Perfecto. 0,92, 0,94. Empezamos a vender todo aquí. Necesito sacar más carretas, porque si no aquella va a bosar seguro. Para que lleve al silo. Y otra más incluso para que lleve al silo. Y ampliamos el silo. Bueno. Ahora los 750, en vez de gastármelo aquí, me los gastaría aquí. Pero vamos, tenemos que seguir sacando zahorís de estos. Si no, poco hacemos. Hemos comenzado muy lentos. Estamos vendiendo aquí, ¿no? Vale. Y los otros dos van al silo, vale. Vale, sí, encuentran. Han encontrado todos. Mierda para mí. Vamos a estos dos, que están más juntos. Pues muy bien. ¿Lo puedes repetir? Vale, uno está ahí. Y el otro está aquí. A 0,88 estamos vendiendo. Necesito aumentar esto, ¿eh? Venga, ponte ya en 750 y ahora tiramos la torre. Venga, va. Ya tiramos la torre. No te preocupes, tu curro. Que ya vamos. Esta es chica. Bueno, creo que son chicas las dos, ¿eh? Vamos a... ¡Ey! No tenemos dinero. Tenemos ni un pavo. Vamos a ahorrar lo máximo posible. Que sería, creo, haciendo así. Vale, y sacamos un par de zahorís más. ¡Oh! ¿Dónde he chocado? No me jodas. No me jodáis, hombre. Dime que tengo un paso. Vale, ok. Vale, 750, ya mismo podemos. De hecho, empezaba a meter en el silo ya todo. Y ampliemos el silo. Estas dos van a empezar a sacar ya mismo. Los zahorí están por ahí chillando algunos. Tenemos poco dinero. Está chillando uno, el otro no. El otro a ver si se va o no se va. Vale, 0,77. Nada, al silo todo. Al silo todo. Se ha ido, ¿no? Se ha ido el otro zahorí. Es decir, que lo que hay es lo que tiene este. Y ya está. Necesitaría... A ver, 0,86. Vamos a llevarle 0,88. Vamos a llevar dos carritos para acá. Dos carritos para acá. Y vamos a ver qué es lo que ha encontrado aquí el amigo. Para ganar un poco de dinero y poder hacer el escáner. Si no, ni eso. Muy bien. ¿Puedes repetir, Frank? Estará más bajo. Está ahí. Vale, ya la hemos encontrado. Perfecto. Vente por aquí. Yo espero que no choques con nada. Vente por ahí. Ah, venga, sigue vendiendo ahí. Por encima de uno, ¿eh? Vamos a llevar tres carritos en vez de dos. El tema de velocidad de carrito ahora mismo no me está haciendo falta. Vale, tenemos dinerito. Vamos a hacer... Tenemos que pasar por el otro lado de la roca sin pinchear. Yo espero que por ahí no haya problemas. Y enganchemos. 0,99. Julio. 0,97.
0,96, 0,95 al silo. Hay poco petróleo en este mapa. Por lo menos que lo vendamos bien, ¿no? A ver, estos dos son chicos, estos se sacan. Estos dos sí le vamos a aumentar esto al doble. Por lo menos para que eso es, vayan los dos fluidos, como estáis viendo ahora, ¿vale? Pues 2 de 1. También podemos hacer este, meterlo en 3 y este meterlo en 2. Y sería 1 de 1. Bueno, me estáis entendiendo. Estamos en julio, los precios están ahí parados. Estamos sacando con las 3 torres. ¿Este es grande o no es grande? Sí que es grande. Sí que es grande. Mira, al lado hay magma. Pero ya el magma de poco me vale. Ya. Convertir eso en gas. Sí, lo podríamos hacer. Estamos en julio. Pero sería desperdiciar mucho petróleo, quizás. Vale, esto está así porque esto tendría que estar en 2, 2 y 2 para que vaya fluido. Y esto lo vamos a aumentar también a 2. Hostias, 1,34, Fran, y no me avisáis. Topa ya. 2, 2, no tengo dinero, venga, 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 2 y 2, venga, ahora sí. Si me gasto los 1000, me gasto los 1000 que tengo, así que prefiero ver cómo va la cosa y sacar más caballitos si hiciera falta. ¿Esto por qué no está yendo fluido? No sé por qué no está yendo fluido ese, ¿eh? Debiera estar yendo fluido. Ay, 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 que ya lo veo de venir. Ya lo veo de venir. Hemos estado ahí atentos. Vamos a llevar 2 al silo. Para que no pase eso. 1,15. Vamos a darle un poquito de velocidad. 1,07, 1,05. Vale. Vale. Por debajo de 90 al silo todo. Y vamos a sacar esto lo antes posible. Estamos en septiembre, así que vamos a sacar esto lo antes posible. Este ya lo hemos aumentado. Este no creo que le quede mucho, pero aún así podríamos aumentar. Yo creo que esta es la que más le queda. Vamos a aumentar esto a 2, esto a 2, esto a 2, esto a 2, esto a 2 y esto a 3. Esto está para acabarse, ¿no? Estamos en septiembre. El silo que se llena y los precios que están, vamos, están de pena. Vale, este se está acabando ya. No, no hace falta ni examinar. Si por la forma tienen que quedarle a esto muy poco. Y este también le tiene que dar muy poco ya. 22 de septiembre, 0,72, 0,73. Cuidado el silo que se llena. Vamos a empezar a llevar un par de carritos para acá. Vale. El silo está ya casi a tope. Vamos a llevar otro par de carritos para acá. Vale. Vale, ese se ha agotado. Perfecto. 0,83. Es que el silo lo tenemos lleno. Por eso estoy llevando carritos para allá. Vale, y este se está agotando también. Y este está medio medio. Estos dos, ¿qué les pasa, tío? ¿Tanto tienen ahí? Amigo, ya sé lo que les pasa. Amigo, me dejé un tramito ahí sin... Vale, y ahora van y se agotan. Manda cojones la cosa, tío. 0,89. ...0,90... 4 carros para acá. Estamos en octubre todavía. Podemos esperar a que suba un poco más. 3 carros solo. Venga, al silo lo demás. Al silo, 2 carros. Venga, sube por lo menos por encima de 1, tío. Que ganemos algo, que tenemos 6.000 pavos nada más. Y esta gente estarán sacando dinero como qué. A ver, 0,94, no sube, tío. No sube, la madre que lo parió. Si le quito el petróleo, está bajando, ¿eh? Está bajando, estamos en octubre, ¿qué hacemos? Vale, pues todo está parado. Noviembre... Ahora que no me dé tiempo de soltarlo, ¿eh? Tengo 8 caballos nada más, ¿eh? Vale, 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 vale.
Último mes. Dime que sí. What the fuck. 17.000 es lo que hemos sacado, ¿eh? 17.000, hay que jugar más con el gas. 19.000. De todas formas, me gustaría ver la zona que nos ha tocado. ¿Qué tal era? Vamos a terminar con la subasta de acciones. Me gustaría terminar con ese 50%, si me lo permite la competencia. Y ya nos iríamos al siguiente episodio, pues un 10%. Venga, va, que comience la subasta. 12.000, muy bien. 32.000. ¿38? Uy, está subiendo poquito. Eso significa que te estás cagando ya. Claro, si es que... Bueno, pues tú tienes pasta, ¿eh? 45. Yo he dicho que hasta 60 los vale. Adjudicado, tíos. Adjudicado. Excelente trabajo, has querido la mayoría de las acciones y serás el nuevo alcalde. Pero antes que saquemos la tarta, explotemos el resto de la tierra y ganemos dinero extra. El manco Joshua es el alcalde del pueblo. Señoras y señores, uno de los retos conseguido. Oye, no me ha dado ogro ni me ha dado nada, ¿eh? Gato, di algo. ¡Niau! Hora de siesta, dice. Pues si es la hora de siesta, aprovechemos para despedir a nuestros compañeros que nos están viendo. Like por ello, ya somos... Joshua, el alcalde, el manco alcalde. Y sé más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.